Convocados por el Partido Comunista, miles de moldavos han recorrido las calles de Chisinau para protestar contra la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Frente al edificio del gobierno, el expresidente y líder del partido, Vladimir Voronin, acusó al Ejecutivo de actuar a espaldas del pueblo. Los manifestantes pidieron la dimisión del gobierno y la celebración de elecciones anticipadas. Nos mienten y mal a nosotros, la gente de este país, dijo Voronin. No nos preguntan, ignoran al Parlamento y a la opinión pública. Y ahora pretenden firmar un documento secreto en Vilna, afirmó. Hace unas semanas eran los defensores de un acercamiento a la Unión Europea los que recorrían las calles de la capital. La firma del acuerdo de asociación está prevista para los próximos jueves y viernes durante la celebración de la tercera cumbre de la Asociación Oriental que tendrá lugar en Lituania.